pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Huyendo de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su peaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, capítulo 1, verso 3. A Jonás no le gustó nada la palabra que Dios trajo a su vida, y no le gustó hasta el punto de buscar la manera de escapar de su presencia y del compromiso que ante él tenía, y por esta causa huyó. La historia nos cuenta que descendió hasta Jope y que allí tomó un barco que lo alejaría aún más de su tierra. Qué paradójico que el celo que él tenía por su pueblo lo llevara a abandonarlo. Pero así son las cosas, cuando tomamos decisiones siempre hay pérdidas y ganancias. En este caso, Jonás decidió perder, desechar su vida por no llevar una palabra de esperanza a sus enemigos, los ninivitas. Pagó su pasaje, nos cuenta la Biblia. ¿Cuánto pagaría? No sé si sería caro o barato realizar un viaje por barco en aquellos tiempos, pero en el precio, aparte del dinero que tuviera que entregar, iban incluidas todas las cosas que constituían su vida. Amigos, casa, familia, trabajo. Ese es el precio que tenemos que pagar cuando desechamos lo que Dios demanda de nuestras vidas. No podemos pretender huir de Dios y que eso nos salga gratis. No. Esto es otra paradoja. Huir de Dios no es ni gratis ni posible. ¿Cómo es esto posible? Pues porque en la vida perseguimos muchos imposibles y esto nos lleva a pagar un precio. Y el querer vivir sin darle a Dios la autoridad que le corresponde es el principal de los propósitos imposibles que persigue el hombre. Y el que nos lleva a pagar el más alto precio en nuestras vidas, la salvación de nuestras almas. Lejos de la presencia, esta es otra de las falsas ilusiones que puede llegar a perseguir el hombre, vivir alejado de la presencia de Dios, de un Dios omnipotente, omnisciente. Nada podemos ocultar al conocimiento de Dios, y en ese nada está el total conocimiento por parte de Dios de todos y cada uno de los motivos por los cuales seguimos resistiendo su poder, autoridad, dominio y potestad sobre nuestras vidas. El hombre podrá vivir de espaldas a Dios, pero nunca oculto de Dios. Resulta pueril pretender huir de quien creó todo lo que existe. Creó tu alma, te dio el espíritu, te dio la vida. Nada le es oculto, ni en este mundo ni en cualquier otro lugar conocido o desconocido, pues para nosotros existen muchos misterios aún, y son misterios que tal vez nunca conozcamos. Se dice que la ignorancia es la madre del atrevimiento, y nuestra relación con Dios puede estar fundamentada en esa ignorancia de quién es Él, por lo que podemos llegar a pensar que puede ser burlado. Pero no, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, nos dice la Biblia, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, nos dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7. Cualquier lugar
que pretendas encontrar para pasar desapercibido delante de Dios será descubierto aún antes de que tú lo encuentres. Dios siempre va un paso por delante de nosotros. Aún en esos pensamientos ocultos de nuestro corazón, Dios también los conoce. Entendamos que no podemos vivir escondidos de Dios, que su presencia lo llena todo, hasta tus pensamientos ocultos, hasta los que te son ocultos a ti mismo y que un día te sorprenderán. Esos también los conoce Dios. Tus sueños, tus miedos, nada le es oculto, ningún lugar de tu vida, ningún lugar de tu corazón. Job, después de muchas vicisitudes y pruebas, dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El libro de Job, capítulo 42, versos 2 y 5. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.